Estar en el Templo de Santo Domingo, rodeado de libros y en una actividad para niños, digamos, difícilmente uno pueda conjugar cosas tan placenteras en un mismo momento. Nosotros como universidad, como entidad educativa de la provincia de San Luis, tenemos obligación de difundir la lectura, tenemos obligación de trabajar para las generaciones futuras, entonces trabajar con los niños es lo mejor que podemos hacer y además también tenemos como parte de la universidad que agradecer mucho a la gente de Contextos que ha tenido muchísima constancia, muchísima persistencia y que sigue divulgando la lectura y que sigue acompañando a chicos y grandes en distintas circunstancias con tratando de transmitir este placer por la lectura y esta necesidad de leer que para nosotros es imperiosa, es impostergable y es el vehículo que va a ayudar a que la educación de una manera u otra llegue donde debe llegar. Lo primero que uno tendría que decir es que si uno en tercer grado no aprendió a leer de corrido no tiene ninguna posibilidad posterior de aprender algo, porque si no podés leer no tenés posibilidad de adquirir ningún conocimiento. En lo educativo trabajamos estrictamente desde ese lugar. Acá estamos en un templo de los libros, estamos en el Templo de Santo Domingo, pero además es un templo de libros, estamos con otro concepto fuertísimo de nuestro trabajo de gobierno que es la puntanidad, porque impacta el rostro de tantos autores, de tantos escritores, de tantas personas de San Luis que tuvieron tanto para decir y me parece que para chicos y grandes estar en este lugar siempre fue impactante y ahora rodeado de libros, para nosotros poner un rincón de Contextos en este lugar se ve que era casi obligatorio y ojalá sean muchos los chicos que disfruten el espacio, disfruten los libros y disfruten el trabajo que hace la Universidad de La Punta a través de la gente de Contextos, que es justamente para divulgar la lectura. Hace muchos años que Contextos trabaja desde la Universidad de La Punta, hemos llegado a muchos espacios, seguramente seguiremos, trataremos de innovar, ya los rincones de lectura se han ido modernizando, se han ido ampliando, trataremos de seguir comprando libros, de seguir difundiendo la puntanidad a través de autores de semejante prestigio, de semejante arraigo, de semejante nivel, y que todo ello llegue a todo San Luis. Ese es un poco también el trabajo de Contextos.